Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para fijar la posición de la fracción parlamentaria del PRD ante un tema harto complicado, muy difícil y que requiere un análisis más profundo por diferentes razones. Los remanentes del Banco de México, que son operaciones que se presentan temporalmente por las variaciones del tipo de cambio, que permiten actualizar o revalorizar los activos del Banco de México y, por tanto, generar utilidades conocidas como remanentes que tienen que ser remitidas a la Secretaría de Hacienda, obliga a hacer las siguientes reflexiones. Primero, estamos hablando de un tema de devaluación que afecta fundamentalmente a las clases populares, quitándoles, restándoles, minimizándoles su capacidad de compra. Y habrá que reflexionar también sobre la importancia de cómo el beneficio de estos remanentes se nota en los bolsillos de cada una de las mexicanas y los mexicanos que todos los días acuden a realizar acciones comerciales a diferentes establecimientos. Igualmente, estos remanentes que obedecen a las aportaciones que en su momento hizo el gobierno federal para fortalecer la reserva, generan utilidades, remanentes, dicen los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, no están siendo orientados para atender las grandes necesidades que las entidades federativas, en el gran concierto o convocatoria que tiene la Federación, también resuelvan sus problemas estructurales. También los estados tienen la necesidad de infraestructura y la posibilidad de generar empleo. También tienen universidades públicas cuyos sistemas de pensiones se encuentran en alto riesgo y no hemos generado fondos. También las entidades públicas tienen asuntos estructurales originados por la deuda que están adquiriendo en función de la demanda creciente de infraestructura y de programas de atención comunitaria. Ya en 2009 se había presentado una situación similar, remanentes del Banco de México que fueron destinados a la construcción de obras en beneficio de la población y las entidades federativas. Y entendemos que el entorno económico de 2009 no era el mismo entorno que tenemos a partir de 2014. Entendemos y vemos con bondad la posibilidad de generar y mandar un mensaje a la comunidad financiera internacional respecto a cuál es la posición de las finanzas mexicanas para evitar que sean descalificadas por las certificadoras. Eso, adicionalmente a la posibilidad de tener ya en el 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la transparencia con la que el Banco de México transfiere estos remanentes al gobierno federal. En lo que no podemos estar de acuerdo es que en un pacto federal como el que sustenta la relación de nuestras entidades federativas y construye nuestra nación, se privilegie fundamentalmente las finanzas federales sin considerar a las partes que son las finanzas de las entidades federativas. Por eso, compañeras y compañeros, no es un tema sencillo. Estoy aquí para razonar el voto, para reflexionar respecto a esta situación, porque lo que se ve para el próximo año, sin duda, de continuar este deterioro del tipo de cambio, le llevará al Banco de México a tener quizá hasta dos o tres veces
el remanente que se ha generado desde el 2014, que corresponde a cerca de 31 mil millones de pesos. Sea pues esta intervención para exhortar, motivar la participación de la votación que ustedes tendrán el día de hoy respecto a esta ley, que sea la conciencia y la responsabilidad popular de cada uno de los representantes que aquí estamos, de diferentes distritos del país, y que tenemos la exigencia de nuestros representados de buscar, a través de ingresos extraordinarios, mejoras importantes para el desarrollo de nuestras comunidades y, desde luego, también para mejorar las condiciones de estabilidad financiera de nuestros estados. Muchísimas gracias.